Precandidatos de partidos pequeños e independientes para la presidencia municipal de Puerto Vallarta informaron que les fue muy bien en su precampaña que terminó este 12 de febrero, por lo que ahora estarán esperando los resultados de que sí serán o no los candidatos oficiales y su respectivo registro para comenzar así las campañas electorales rumbo a los comicios. En primer lugar, Marina de los Santos, precandidata para la presidencia municipal por el partido Hagamos, informó que hay una maestra más que también se registró como precandidata para este mismo cargo, y el doctor Macedonio León, que se registró como precandidato a la diputación local por el Distrito 5. Pues muy contentos, la verdad es que hemos tenido una gran respuesta de los jóvenes y de la gente en general de Puerto Vallarta, de todos aquellos militantes y simpatizantes de Hagamos. Entonces, bueno, pues yo estoy confiada en que el partido en breve pues va a decidirse, porque recordemos que en mi caso en el partido hay dos precandidatas, entonces yo estoy pues con toda la prudencia y con todo el respeto esperando a que el partido haga lo propio y que ya oficialice la candidatura en el caso muy particular el mío, pues a favor, obviamente que nos den su confianza, esperemos que así sea. Por otro lado, el maestro Jesús Rubio Balcázar, quien busca ser candidato a la presidencia municipal por la vía independiente, dio a conocer que consiguió arriba de 3,000 firmas de las un poco más de 2,000 que el IEPC requiere, por lo que faltará que le nombre el organismo en unos días más como candidato. Llevo más de 3,000, pero el problema es que muchas veces algunas van mal y va a haber reajustes. Entonces, hasta que me las dé oficialmente el instituto, pues sabremos cuántas nos van a quitar, con cuántas nos quedamos. Lo que es seguro es que las que ya tenemos ya no nos las quitan. Mencionó que Jorge Vivanco Limón también se preinscribió, pero de acuerdo con las encuestas va muy bajo en la recolección de firmas. Cabe mencionar que del partido Encuentro Social se inscribió Tito Llerena, aunque no se tuvo éxito en contactarlo. Cabe recordar que las precampañas en Jalisco se desarrollaron del 4 de enero al 12 de febrero y las campañas electorales para aspirantes a presidencias municipales y diputaciones locales comenzarán el 4 de abril y concluirán el 2 de junio. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias, Brenda Beltrán.